¿Has oído hablar de un hombre llamado Willy Stark? No, ¿a quién ha matado? Creo que la cosa va a ser al contrario a lo que parece. Tiene muy preocupados a los gerifaltes de Canoma. Un político, ¿eh? ¿A qué se presenta? No sé, tesorero del condado o algo así. ¿Qué tiene ese hombre de especial? Dicen que es un hombre honrado. Lo que quiero que hagas es que te metas en el coche. Usted me prometió unas vacaciones. Que esperen las vacaciones. Sí, pero es que hay una cierta chica que... Bueno, pues que espere ella también. La cuestión es, ¿lo hará? La respuesta es, ponte en marcha. Bien. ¿Cómo ha dicho que se llama? ¿Quién? ¿Ese hombre honrado? Stark. Willy Stark. Willy Stark. Le encontré en Canoma, una típica ciudad forestal, cálida y polvorienta. Y solo lo hacen para llenarse los bolsillos con el dinero de los contribuyentes. ¿Cuándo han visto los ciudadanos de Canoma una campaña como esta? ¿Por qué están tan empeñados en derrotarme? ¿Por qué han utilizado los métodos más sucios para que no resulte elegido tesorero del condado? Pues yo os diré por qué. Porque les da miedo la verdad. Y la verdad es esta. Esa gente lo que quiere es robarnos. Sí, lo que oís. Los comisionados rechazaron el proyecto barato de la escuela. ¿Por qué? Naturalmente, ellos dirán que para que se construyan mejor. Los comisionados quieren hacernos creer que les interesa el bienestar público. Les interesa el bienestar, sí, pero el suyo. Estudiemos sus razones a la luz de los hechos y las cifras. La fábrica de ladrillos pertenece al cuñado de uno de los comisionados. Esta misma fábrica utiliza mano de obra reclusa. Lo siento, Willy, vas a tener que dejarlo. ¿Por qué? Ordenanza municipal 105. Los grupos de más de 5 personas perturban el orden. Si tenéis la amabilidad de leer estos papeles, mi hijo os los repartirá. Eso lo prohíbe otra ordenanza. Repártelos, Tom. Déjale en paz. Quitadle la máquina. Willy, quedas detenido. ¿Está aquí el señor Duffy? Ahí lo tiene, amigo. Me han dicho que aquí me devolverían la máquina. ¿Quién se lo ha dicho? La gente. ¿La tiene usted? ¿Es usted el periodista que anda por ahí fisgando? ¿Es usted el señor Duffy? ¿De qué periódico? Del Chronicle. Ha venido desde muy lejos a meter la nariz donde no le importa. Tiene razón, pero mi jefe en el periódico no piensa lo mismo. Es que a él tampoco le importa, señor. ¿A quién le importa? Le importa a quien le importa. A los comisionados que los votantes de Canoma eligieron para cuidar de sus asuntos y no consentir intromisiones de nadie. ¿Usted es comisionado? Sí, me llamo Pillsbury. Dolph Pillsbury. Yo también lo soy. ¿Quién no es comisionado? Él es el jefe. Entonces, ¿usted está capacitado para decir...? No está capacitado para decir nada, ni entender nada. ¿No ha dicho usted que era el jefe? Y yo mando en él. Ay, Joe, eres un caso. ¿A qué es un caso? Sí, es un caso. ¿Quién inventó esas ordenanzas para detener a un hombre por hablar en público? ¿A quién han detenido? No hemos detenido a nadie. Hola, Willy. Hola, Willy. ¿Te has disculpado ante Willy? Sí, me he disculpado ante Willy. ¿Le has devuelto sus papeles? Sí, se los he devuelto. Devuélvele su bandera y su bolsa y dale a este hombre su máquina. Mañana hablaré en la misma esquina a la misma hora. Haz lo que quieras, Willy. Todos creemos en la libertad de expresión. ¿Quién la niega? ¿Está en la Constitución? Mi hijo está distribuyendo esas hojas de propaganda. Es un país libre, Willy. Si puedes convencer a la gente para que te vote, adelante, sigue. ¿Para qué quería verme, señor Duffy? Quería presentarte a un hombre que ha hecho el viaje desde la capital solo para verte. Un periodista. Quiere hacerte una entrevista. Y a lo mejor sacar tu foto en el periódico. Mucho gusto en conocerle, señor. Me llamo Barden, Jack Barden. ¿Podemos ir a una parte a hablar a solas? Oh, eso no es muy cortés.
¿Quiere conocer la opinión de las dos partes? Ya conozco la suya. ¿Qué ha pasado con el rollo que había dentro de la máquina? Se debe haber caído. ¡Ah, qué diablos! Vamos a tranquilizarnos. Hace mucho calor. Sugar Boy. Sí. Trae unas cervezas para los amigos. No se moleste, le agradezco la intención. Ya sabes que Willy no bebe, Joe. A su mujercita no le gusta. Y Willy tiene enchufe con la maestra, ¿no, Willy? Tomaré un zumo de naranja. ¡Un zumito! Anda, Sugar Boy, tráele un zumo de naranja. No hay zumo de naranja. ¿Habéis oído cómo habla? No, no hay de naranja. ¿A qué es un caso? Él es tartamudo, señor Duffy. Pero usted es que no dice nada. Vámonos.